Bueno, toca el turno de hablar de eBay. Es una tienda global, es una plataforma global en la que vais a poder comprar, hablando del tema que es el tema de este canal, que es navajas y cuchillos, pues vais a poder encontrar vendedores, tiendas de todo el mundo. Es una tienda global y vais a encontrar pues de todo, absolutamente de todo. O sea, cualquier modelo de navaja, cuchillo que estéis interesados en comprar, yo siempre me echo un vistazo a eBay por si lo encuentro a buen precio, y muchas veces pues es así. Llevaba tiempo sin comprar en eBay, pero debido al buen momento del euro con respecto al dólar me he vuelto a animar a comprar en sitios, pues en tiendas de Estados Unidos e internacionalmente. Y la verdad es que muy bien, muy buena experiencia de compra. Como sabéis, pues eBay por supuesto admite PayPal. Antes estaban asociados, luego se separaron. Se puede seguir pagando con PayPal en eBay y ofrece pues todas las garantías, tanto la protección del sistema de compra que tiene eBay como la protección de PayPal. Vuestra compra va a estar siempre garantizada. Antes eBay, como sabéis, pues era famoso por el tema de las subastas. Prácticamente no todo, pero muchas cosas pues se vendían a subasta. Actualmente el formato de subasta está cayendo en desuso dentro de esta plataforma. Se ofrece todavía la opción y hay vendedores que la utilizan en algunos artículos. Hay otros incluso que la utilizan casi exclusivamente, pero que son ya los menos. La ventaja que tenía la subasta, la ventaja teórica, era el poder conseguir el artículo a menos precio que el que tiene pues su venta normal, su compra normal, pudiendo conseguirlo pues mediante una subasta pues más barato. ¿Qué pasaba? Pues que había mucha gente, que yo pienso que eran adictos a la subasta, adictos a ganar, porque realmente pujaban por encima del valor que tiene el comprar la navaja, el cuchillo. Pues si costaba 30 euros, los veías pujar muy por encima de su valor de compra. Conclusión, pues gente adicta, pues que por el hecho de ganar una subasta, pues entraban en eBay y pujaban, ¿no? Gente a la que también le debía de sobrar el dinero. Yo he visto pujar navajas que cuesta 30 euros comprarlas, ir a la tienda y comprarlas, 30 euros, las he visto pujar por el doble. Sí, es incomprensible, pero había gente pues que lo hacía. Luego están también los revienta subastas, que pujaban precipitadamente, ¿vale? Si un artículo estaba durante 6-7 días en subasta, ya al principio pujaban por el valor del artículo, por el valor de compra del artículo, con lo cual ya se cargaban cualquier posibilidad de que pudieras comprarlo más barato. Antes compraba mucho en eBay en ese formato de subasta, gané buenas navajas a muy buen precio. Si veía que alguien ya se había cargado la subasta, pues ya me iba fuera y esperaba, ¿no? Un poco el truco era la paciencia. El truco para conseguir un artículo a buen precio era la paciencia, aprovechar un momento en el que no hubiera por ahí ningún revienta subastas para llevártelo tú muy bien de precio. Actualmente no tienen ese formato de subasta tan en uso, pero bueno, hay todavía sitios donde se puede comprar. Yo de hecho he comprado a muy buen precio hace poco unas cuantas navajas. El sitio es absolutamente recomendable. Eso sí, ahora estamos en ebay.es. Yo lo que hago es entrar en ebay.com, donde voy a ver un resultado mucho más global que el que me ofrece ebay.es. Incluso suelo entrar en las páginas de eBay de varios países, como puede ser de Alemania, etcétera, porque ves navajas que de otra manera desde ebay.es pues no te aparecen, ¿no? Y aquí lo he dicho, aquí podéis buscar pues cualquier navaja que os interese, no solamente chinas, sino la que queráis, la que estéis interesados en comprar. A veces las vais a encontrar muy bien de precio y a veces no. Lo dicho, cuestión de buscar. En cualquier caso, yo siempre entro en eBay y siempre compruebo a qué precio la puedo conseguir aquí antes de irme a otro sitio.
De todas las tiendas que hemos visto, esta es la más fiable, la más segura para comprar. ¿Vale? Porque tenéis el doble sistema de protección de compra de eBay y si utilizáis PayPal, pues el de PayPal. No voy a hacer ninguna búsqueda, ¿vale? No os voy a mostrar ninguna tienda en concreto ni voy a hacer ninguna búsqueda porque lo he dicho, cualquier navaja que queráis, entráis en eBay.es o en eBay.com. Escribís lo que estáis buscando y os aparecerán las distintas opciones de compra. Luego tiene filtros para ordenar la búsqueda por precio, por novedades, en fin. Tiene todos los filtros habidos y por haber. Sitio absolutamente recomendable. Bueno, pues nos encontramos en Fastech, que es otra de las tiendas históricas de venta de cuchillería, de las más antiguas, en las que se puede comprar cuchillería china y de las más fiables, aparte de que se puede pagar también con PayPal, que como insisto es la mejor garantía de compra que vais a encontrar. Cuenta actualmente con un catálogo de cuchillería bastante renovado, aquí pongo pues Knife, me sale un orden teórico de relevancia. Es un orden bastante teórico. Lo ordeno por día de aparición. Y ya se me actualiza a las navajas y cuchillos que han aparecido en catálogo más recientemente. Como veis, pues algunos modelos de Fura, en titanio. Son excelentes navajas. Los precios son bastante competitivos. Hay que decir que cobran algo por el envío. Pero que los precios pues sí que me parecen competitivos, ¿no? El servicio es muy bueno. He comprado aquí últimamente varias navajas, en concreto este modelo de CH y otros dos modelos de CH. Hay que decir que fruto de ese control que están haciendo ahora en Hong Kong Post, según me dijeron ellos, en la aduana también de Hong Kong, etcétera. Les devolvieron un par de los pedidos de navajas que le hice de CH. Se pusieron en contacto conmigo, me dijeron que si quería que me devolvieran el dinero o que reintentaran hacer el envío con otra empresa. Y yo le dije que reintentaran hacer el envío, que quería hacer las navajas sin ningún problema. En 2 días me volvieron a enviar las navajas y ya están actualmente con toda normalidad de camino a mi casa. Si no han llegado ya a España, que creo que han llegado ya a España. Es una tienda seria, fiable, aún así utilizar PayPal, porque insisto, de lo contrario, pues esa seriedad y esa fiabilidad no te puedes fiar de nadie, ¿no? Se la pueden pasar un poco por el forro. Tiene un catálogo de cuchillería interesante y precios accesibles. Al cambio en euros, el precio aparece en dólares, al cambio en euros vais a ver que los precios son muy, muy competitivos, aunque cobren algo por el envío. A partir de cierta cifra de compra ya el envío es gratuito. Sitio recomendable, sin duda, Fastech. A veces no tienen stock de lo que tienen en catálogo. Pero en ese sentido, pues se portan bien. A mí, una de las navajas de CH no tenían stock, se pusieron en contacto conmigo y les dije que bueno, que esperaría un par de semanas más. Y en un par de semanas le repusieron el stock y me la enviaron. No he tenido problemas en Fastech comprando y actualmente es otro de los sitios a los que suelo venir a mirar y a comprar, en detrimento de Gearbest y sus políticas nefastas. Aquí, por ejemplo, compré esta Kershaw Class 100% original. 100% original y muy buena navaja. Y aquí tiene una Crio. Esta, que viendo que la otra, la clase es 100% original, no tengo dudas de que esta también lo sea.
A ver que alguien ha revisado. Habría que ver. Lo que se ve aquí podría ser una navaja original. Es que hay que tener cuidado con la crío porque ya lo he dicho, es la que está de moda copiar en China desde hace un tiempo. En fin, que es difícil saber, pero yo esta de Fastedge apostaría a que es original. Las Kershaw se fabrican en China por varios fabricantes, no todas las hace Sanremo, sino que las hacen varios fabricantes. Y podría ser, este modelo en concreto lo fabrica Sanremo, pero no sé, que lo haya podido producir también Ni Start, pues pudiera ser, pudiera ser. No tenemos forma de saberlo nosotros. Como consumidores no nos van a facilitar tampoco toda esa información. En definitiva, vais a encontrar un buen servicio en Fastedge y me parece un sitio recomendable para comprar. Serio y fiable, siempre y cuando tengáis en cuenta los consejos que os doy para proteger vuestra compra, para proteger vuestro dinero, que es la utilización de PayPal en todos los sitios en los que lo admitan.